voy a explicar cómo se lee una tablatura de guitarra para que así tú puedas introducirte a este mundo de la guitarra y poder leer cualquier tipo de tablatura. Lo primero que debemos de saber es que las cuerdas de la guitarra se numeran de abajo hacia arriba. Vamos a ver con la primera cuerda, que es esta. Segunda cuerda, tercera, cuarta, quinta y sexta. A diferencia de la tablatura se lee completamente al revés. En una tablatura tú vas a ver la primera cuerda hasta arriba, así como se ve en el diagrama, y vas a empezar a contar hacia abajo, es decir, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Regularmente vemos estas seis líneas acompañadas con unos números encima de cada línea. Nosotros ya sabemos qué quiere decir cada línea. Los números tienen que ver con el diapasón de la guitarra. Los trastes en la guitarra se van a enumerar desde la parte de arriba hasta esta parte de acá abajo. Va a ser traste 1, traste 2, traste 3, traste 4, traste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... y sucesivamente, depende de los trastes que tenga tu guitarra. Si nosotros, por ejemplo, vemos un 5, 6, 7, 8 escrito en la primera cuerda, es decir, en la sexta línea de arriba hacia abajo en la tablatura, nosotros lo vamos a tocar en la primera cuerda, traste 5. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y desde ahí empieza la figura. 5, 6, 7 y 8. Si vemos este 5, 6, 7 y 8 diferido en cada cuerda, entonces vamos a ver, supongamos, 5, primera cuerda, 6, segunda cuerda, 7, tercera cuerda y 8, cuarta cuerda. Entonces será... Así es como se leen las tablaturas. En este ejemplo vemos un 12 en la cuarta cuerda, 15 en la segunda, 14 y 12 en la tercera, 15 en la primera, 14 en la tercera, 14 en la primera y 14 en la tercera. ¿Cómo suena esto? Traste 12, cuarta cuerda, traste 15, segunda cuerda, traste 14, tercera cuerda, traste 12, tercera cuerda, traste 15, primera cuerda, traste 14, tercera cuerda, traste 14, primera cuerda y traste 14, tercera cuerda. Ahora lo vamos a intentar con un metrónomo, que es importante que ustedes estudien o practiquen con un metrónomo, y vamos a hacer por cada beat una de esos trastes o notas. Ok, ahora lo vamos a repetir dos veces. Como ustedes pueden ver, esto es muy sencillo de poder leer. Espero que les haya gustado esta explicación y sea un poquito menos aburrido de lo que lo suele ser. Y si ustedes quieren que toque algún otro tema o quieren que siga subiendo este tipo de videos, pónganle like, suscríbanse y comenten.